En esta estrategia de salir de una relación tóxica, despertar y poner los medios para escapar de ella, es muy importante reconocer que solamente salir de las mecánicas y dinámicas defensivas, salir de las reacciones automáticas, salir de los programas, de los metaprogramas, a veces de los guiones tóxicos de vida, puede llevarte a elegir lo bueno para ti a largo plazo. Solía decir René Girard que solo aquello que se conoce y se sabe sale del inconsciente. Y para muchas víctimas el no poder hablar, el no poder relatar, el no poder describir y ni siquiera a veces escribir acerca de lo que le ocurre, tiene emocionalmente como resultado un proceso de somatización. Es importante canalizar esa energía del trauma y del dolor a través de la escritura, a través de algo que permita una expresión verbal, sabiendo que todo aquello que no se verbaliza puede tener o puede correr el riesgo de somatizarse. Muchas personas con trauma relacional, con trauma complejo, desarrollan los primeros síntomas de ese estrés postraumático en forma de reacciones psicosomáticas, que son la expresión psicológica a través del cuerpo del trauma que están viviendo, y por eso es importante que todo aquello que no verbalizas debes saber tarde o temprano se terminará somatizando. Puede ser útil que escribas o vayas escribiendo para ti mismo la historia de ese vínculo psicopático, pero no solamente la historia de los hechos, puesto que estos tienen relevancia, pero no es lo más importante, sino también un registro escrito de aquello que vas viviendo, de esas decepciones, de esa sensación de traición, de ese mare magnum que estás atravesando emocionalmente en cada momento. Sabiendo que escribir y describir verbalmente lo que te está ocurriendo y lo que estás sintiendo tiene la virtud de evitar el proceso de somatización. Es imprescindible, por tanto, que seas capaz de contarte a ti mismo por escrito y que seas muy específico respecto a aquello que está ocurriendo, a aquello que estás sintiendo, pero mucho más claro y concreto, que seas claro respecto a lo que quieres y no quieres en la relación o en una relación a futuro a partir de ahora. En concreto, en esa estrategia de escribir y de relatar verbalmente, es importante que identifiques las conductas prohibidas de base, aquello que nunca más puedes ni debes hacer en una relación. Las conductas que te atañen a ti, ese margen de tolerancia, esa banalización del maltrato, esos abusos que has dejado quizás pasar demasiado tiempo sin darles la relevancia, dejando que se instalen y que se conviertan en una dinámica, en una tónica habitual. En segundo lugar, crear una lista de límites infranqueables en la relación. A partir de ahora, lo que nunca más puedes permitir en una relación. La lista concreta de los límites que deben ser observados alrededor de actividades y de relaciones que podrían poner en riesgo tu recuperación y que no ayudan en absoluto a esta. Debes decidir también y concretar qué esperas y qué quieres elegir para una relación. ¿Cómo sabrás si una relación es exitosa? ¿Qué criterios tendrás para comprobarlo cada día? Un criterio, por ejemplo, puede ser despertarte cada día más feliz, más contento, sintiéndote seguro, despreocupado, sintiendo que tu vida tiene sentido, tiene felicidad, tiene buenas cosas. Escribir cada día estos análisis interiores resulta esencial para ir recobrando la consciencia, ir despertando y salir de ese modo circular, tóxico y obsesivo que caracteriza el pensamiento de las víctimas de psicópatas. Este análisis interior psicológico permite también que vayas contrastando, y también lo puede hacer tu psicoterapeuta, los avances que vas realizando para cobrar consciencia y de funcionar con más claridad respecto a lo que decides para tu vida en cada momento. Una herramienta que te puede servir de gran ayuda, y esta idea la tomé de mi maestro ya fallecido, Bernabé Tierno, al que quiero rendir un homenaje también, como siempre, en esta noche. Él hablaba de ese grupo de personas que a veces en situaciones críticas y difíciles pueden ayudar a una persona, y él denominaba a este grupo su consejo de sabios. El consejo de sabios es un grupo de personas que van a ayudarte siendo personas incondicionales, siendo personas que no te cuestionan, que te conocen y que están incondicionalmente a tu lado, las que te van a ayudar a hacer pie en un momento en que quizá la disonancia, las racionalizaciones y los mecanismos de defensa
no te dejan ver con claridad y mucho menos razonar con claridad. La paradoja es que la independencia psicológica humana, nuestra capacidad de enfrentarnos al mundo desde la autonomía, precisamente nace de tener la seguridad de que contamos con personas que nos apoyan, que están a nuestro lado y que nos funcionan como una base segura de apego. Quienes lo hacen al principio de nuestra vida son nuestros padres, que, si todo funciona correctamente, debieran generar esa experiencia de amor incondicional al niño que acaba de llegar, que acaba de venir al mundo, y que al venir a los suyos, estos lo reciben con amor, con cariño, con una aceptación incondicional. No se abraza, no se quiere, no se acepta al niño por sus cualidades, sino por el hecho que ha llegado y necesita ser amado y cuidado incondicionalmente. Esa experiencia en los niños les granjea una base segura de apego, que es aquel recurso que luego en las épocas difíciles de la vida, en los momentos críticos, sirve como un recuerdo emocional, más emocional, que les permite enfrentar, atravesar las grandes aguas y poder sobrellevar situaciones complicadas. Por eso, además de contar con la ayuda necesaria de profesionales especializados en el trauma, puedes requerir contar con una red de apoyo de personas que puedan darte cobertura durante un tiempo y que puedan ayudarte a recordar en los peores momentos aquel que siempre fuiste, aquel que realmente eres. Tu comité de sabios o consejo de sabios es ese grupo de personas con el que sabes que puedes contar incondicionalmente. No tiene por qué ser un grupo muy amplio, es un grupo relativamente pequeño, 2-3 personas que pueden aconsejarte, de los que puedes fiarte por el carácter desinteresado e incondicional de sus consejos. El consejo de sabios debe ser alguien con el que puedas sincerarte y puedas explicarles tus necesidades de apoyo y consejo externo durante el periodo que dure tu salida, tu escape de esa situación tóxica, puesto que vas a pedirles que sean tus verdaderos ángeles custodios y que funcionen para ti como una base de apoyo, una base segura, a partir de ahora que la pareja, tu pareja psicópata o narcisista, va a dejar de ser o representar para ti una base segura. Debes entender que es completamente normal que cuando la persona en la que más confiabas, tu pareja, aquella con quien contabas emocionalmente, ya no se encuentra en tu vida, ya no puede encontrarse más, puesto que descubres quién era en verdad, cómo te ha estado engañando, traicionando, usando y abusando, es legítimo, es esperable y es beneficioso para ti que puedas encontrar apoyo en este grupo de consejo o comité de sabios. Durante un tiempo, esa red social de apoyo constituirá una base segura para ti que va a permitirte implementar, acompañar esos cambios que debes realizar en tu vida y que van a llevarte a una vida mejor y a zafar, a salir de una relación dolorosa y tóxica. No solamente son funciones de asesoramiento, como meros consultores externos o asesores, sino también la de que puedan funcionar como recursos disponibles para, en ciertos momentos difíciles, especialmente en ese síndrome de abstinencia, cuando hay que practicar el contacto cero, cuando tú lo requieras, puedan acompañarte, mostrarse accesibles, disponibles, para poder ser contactados cuando tú lo requieras a lo largo de ese periodo de recuperación, muy especialmente en la noche oscura, que significa los primeros tiempos del contacto cero, que se viven como un verdadero síndrome de abstinencia. Este comité de sabios te brindará durante este tiempo un fuerte apoyo emocional en forma de aceptación incondicional, en forma de empatía, en forma de conexión humana que vas a requerir para eliminar de tu vida la toxicidad psicopática. Para ti van a representar una fuente supletoria de estima, de apoyo, de cariño, que necesitas más ahora que nunca para enfrentarte a esa recuperación y al alejamiento definitivo de esa pareja psicópata. Debes asegurarte que en ese comité de sabios haya personas disponibles una vez que les puedas explicar qué necesidades vas a tener de contar con ellos durante este periodo y les expliques que para ti ese periodo va a ser algo difícil. Debes confirmar que pueden y que quieren acompañarte en esta travesía de las grandes aguas en un periodo que va a ser bastante doloroso, pero al final del cual te aguarda la recuperación y la felicidad. El apoyo de este comité de sabios va a significar una experiencia para ti de solidaridad, de amistad,
y también de intimidad que no olvidarás en tu vida y que no tiene nada que ver con lo que has experimentado con esa pareja psicópata. Y quizás tú mismo, en un momento, cuando te recuperes de esta situación, podrás funcionar a tu vez como miembro de otro comité o consejo de sabios para otras víctimas que pasen por lo mismo que tú has pasado, con la experiencia añadida de tú haber pasado por ahí y de saber cómo puedes ayudar concretamente a esas víctimas. La reconstrucción psicológica es como la reconstrucción o la rehabilitación de tu casa interior. Tienes que enfocarla correctamente. Va a haber que tirar abajo, hay que tirar abajo prácticamente casi todo, echar abajo la casa, aceptar finalmente que la casa construida no puede sostenerse más del mismo modo y que si no la derribas amenaza ruina y es imprescindible esa remodelación. Debes comprometerte activamente en esa remodelación de tu persona, decidir personalmente entablar un trabajo que puede ser exigente, que va a exigir que inviertas tiempo, recursos y que es una tarea para ti absolutamente ya inaplazable e inexcusable. Debes separar lo que se puede salvar de esa experiencia de lo que no es salvable. Cuidado con aquellos que siguen diciéndole a las víctimas que los psicópatas son maestros de vida, que los psicópatas ofrecen lecciones o que todo lo que ocurre con psicópatas tiene un sentido existencial o kármico, porque pueden incurrir fácilmente en la revictimización que produce la falsa percepción del error básico de atribución, por el cual las víctimas siempre tienen algo o algo son que explican el por qué les está ocurriendo lo que les está ocurriendo. Debes salvar lo salvable y no salvar o cuestionar lo insalvable, muy especialmente toda esa disonancia cognitiva. Debes reconstruir, reemplazar y reparar las partes dañadas y va a haber muchas partes de tu vida que exigen una completa recuperación y un completo rediseño para que puedan ser adaptables y que puedan funcionar en el futuro, en futuras relaciones. Debes realizar un buen mantenimiento, debes mantener especialmente en el periodo de recuperación un comportamiento de autocuidado para que tu casa en este periodo pueda mantenerse en pie, pueda ofrecer una solidez, una robustez que conlleva ese autocuidado. Muchas personas desgraciadamente se abandonan, incurren en adicciones, empiezan a generar problemas secundarios al trauma y van comprometiendo esa salud y esa recuperación. Ese mantenimiento exige que tomes la determinación de que este periodo de recuperación sea un periodo para ti excepcional, donde vas a cuidarte muy especialmente, vas a buscar las cosas buenas para ti, vas a evitar estreses, vas a evitar ansiedades, vas a evitar todo aquello que pueda comprometer esa recuperación, puesto que no es el momento de todas esas cosas. Y por supuesto, se trata de mudarte por fin dentro de tu casa interior, ocuparla, habitarla plenamente para realizar desde dentro las actividades que te lleven a aquello que tú elijas. El proceso siempre depara sorpresas, puesto que esa reforma de tu ser te va a llevar a ser una persona distinta a la que eras antes. No siempre se reconvierte uno en la persona que era, sino hay cambios importantes que permiten llevar una vida mucho mejor, salvando, sí, lo que hay que salvar, pero reconstruyendo o construyendo acaso por primera vez todas las zonas interiores destruidas por el daño psicopático. Nadie que haya sufrido una experiencia con un psicópata resulta indemne. No podéis pensar o pretender que el paso por tu vida del huracán psicopático te deje igual. Siempre se pierde, no hay victorias, tan solo hay diferentes grados de derrota y por eso en este despertar y en esta recuperación tienes que considerar como un objetivo primordial el dejar los menos pelos en la gatera posibles, es decir, salir con el menor daño y minimizar esa derrota que lamentablemente se produce sistemáticamente cuando hablamos de psicópatas. Este despertar viene acompañado siempre de grandes frutos que no aparecían en origen, muy especialmente en el ámbito de la espiritualidad y la comprensión existencial de la víctima y del universo. Comprender lo que está ocurriendo, lo que ha ocurrido a la víctima, como parte de algo que ocurre más ampliamente en el mundo, es algo importante para encuadrar y enmarcar el proceso de destrucción del amor cero en un mundo ciertamente transido de psicópatas integrados, de psicópatas domésticos,
de psicópatas de andar por casa, en una sociedad narcisista, donde lo que impera es la imagen, la apariencia externa, la arrogancia, la prepotencia, la soberbia, y por tanto que lo que te ha ocurrido tienes que pensar que forma parte de algo mucho más amplio, de una batalla cósmica mucho más amplia que tiene muchas más derivadas de las que imaginabas inicialmente. ¿Y acaso esto también te sirva para despertar y para que tú puedas analizar cuál debe ser tu contribución en la lucha, en esta batalla cósmica, cuál es el lado en el que quieres militar, cuáles son las decisiones que debes tomar si quieres ser uno de estos trabajadores de la luz que arrojan luz en este mundo de tinieblas y que combaten el mal psicopático haciéndole frente, pero sobre todo ayudando a los que nadie ayuda, ayudando a las víctimas de todos estos personajes como has podido ayudarte anteriormente a ti mismo. Espero que estos consejos os hayan ayudado. Los tenéis en los capítulos 13, 12, 11, 10 y 9 de mi libro Amor Cero y están ahí para que podáis ayudaros de ellos y también poder ayudar a las personas que lo necesiten. Recomendaros que os suscribáis. Nada más, un saludo muy cordial. Nos vemos pronto en el canal.